Ok, ¿cómo ser sociable? Es una de las grandes preguntas que todos los días me acongoja al levantar, porque no entiendo la facilidad de la gente al hablar con desconocidos. ¿Cómo chingados lo hacen? Porque no temen por su vida. Porque cabrón, ¿cómo no sabes que te van a asesinar? ¿Maldito? ¿Asqueroso? Tal vez esté traumado por las películas de asesinos seriales. Gracias a la urgencia que tengo, recurriré a uno de los mejores sitios que se me ocurre, que es ¡Internet! Ok, busquemos. Pero no, ahí no. Eso es otra cosa. ¿Cómo ser sociable? Primera página, psicologiaymente.com. Ok, aquí esta página nos dice 10 trucos para ser más sociable y divertido y empático. Lo que estoy buscando. 1. La importancia de confiar en ti mismo. Eso es demasiado bueno. Si tienes seguridad en ti, pues como puedes hacer lo que quieras. 2. Dice, no tengas miedo a conversar con desconocidos. He visto muchas películas de asesinos, no hagan eso. Pero bueno, esta página dice que lo hagan. Puede que nos ayude, tal vez. Sí, claro. Y más si no tienes nada de qué hablar con un desconocido. No sabes sus gustos. Y podrás hablar del aire y la temperatura. Mirar, punto 3, es mirar a los ojos de tu interlocutor. Es muy mamador decir interlocutor, pero bueno. Es que son mamadas, es que en serio, ¿no? Porque hay un punto donde puede ser incómodo, ¿sabes? Es como estar así nada más. Es incómodo. Es algo que a veces hago, pero... Exactamente, pero es incómodo. Pero no lo hago así tan... No es tan frecuente. No, pero sí lo hago. Pero así lo haces, ¿no? 4, dice que interésate genuinamente por tu interlocutor. O sea, stalkéalo, ¿sabes? Búscalo, síguelo hasta el fin, aunque no lo conozcas. ¿Te apoyas a ese punto? No. Pero es importante porque dice, si en la plática, según esta página, dice, ¿te gusta que otra persona se interese genuinamente por ti? Es probable que respondas que sí a esta pregunta. Nos gusta y le interesa, la chingada. Pero es un poco raro, ¿no? O sea, luego te interpretas como mal. ¿Te malinterpretas tú? Pues dependiendo, porque sí pueden creer que vas como, oye, ¿qué tipo? Con otra intención, ¿no? Con otra intención. Exactamente. Luego sigue el 5, dice, no te limites a interactuar en tu círculo cercano. Eso no sé qué chingados, ¿eh? Aquí hay más publicidad de comida mexicana. ¿Qué? Filadelfia. 6, mantén el contacto, o sea, se... corporal. No. 7, una de actividades que se realizan en grupo, o sea, cirugía, sectas, satánicas. 8, es alguien con quien sea agradable estar. No soy alguien agradable. No soy mamón. 9, practica siempre que puedas. Esto es importante, practicar frente al espejo te ayuda a tener más confianza en ti. No es cierto, eso es basura. Y 10, y por último, pero no menos importante, no te preocupes si alguna interacción no sale como esperabas. Como, por ejemplo, son puntos basura, no los toman en cuenta, es una mamada esto. Pero no se preocupen porque tenemos a una experta en el ambiente que nos puede ayudar con esto, carajo. Y es Gali. ¿Ah, sí? Entrará en estos momentos. Hola, yo soy Gali y soy licenciada en psicología social. Hoy les traigo unos nuevos consejos que pueden seguir y llevar a cabo para ser más sociable. Mi primer consejo es que sonría. Siempre sonríe. Entre más grande, mejor. El segundo consejo es mirar fijamente a la persona. Así. Así. El tercer consejo puede ser el contacto. O sea, tócalo. Tócalo suavemente. No bruscamente. Suavemente, y eso hará que confíe en ti y se abra a ti. El cuarto punto es, demuestra tu intensidad. Demuéstrale quién manda. ¡Quién manda! ¡Es intenso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo está? ¡No mames! ¡Se me tocó de venir! ¿Qué pedo? ¿Están las pinches chelas o qué? ¡Ale, perro! Y mi último consejo sería, miente por convivir. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es mejor, así te van a querer todos. Como por ejemplo, hola, sí, a mí me gusta comer las plantitas y vivo en un árbol y... ¡Huevo! A mí también, güey. Sí, no mames, a huevo. Puedes crearte una fantasía. Bueno, no, pero ya en serio. O sea, dejándonos de tanta pendejada y tontería. Pues creo que un punto importante para ser sociable, tienes que pensar por qué quieres hablarle a todo el mundo o hablarle solamente a una persona, ¿no? Porque pues debes de tener alguna razón. No creo que a nadie le surja la idea de le voy a hablar porque, pues no sé, güey, le voy a hablar, ¿no? Siempre es como que algún amigo nos dice, güey,
ese güey es bien chido por esto, y de ahí te surge esa como curiosidad de hablarle. O cuando son los mismos gustos también. O cuando son los mismos gustos, o sabes que tienes algo en común con esa persona. Pero yo siento que un consejo es ser seguro de ti mismo, aunque sé que cuesta trabajo. Creo que eso de mentir está muy mal, ¿no? No mientan, no era verdad. Es mejor decir, ¿sabes qué, güey? Sí. No sé, yo no voy a la escuela, o sí voy a la escuela, o tengo dinero, o no tengo dinero. Pues sí, siempre sé tú, no intentes forzar las cosas. Así como de, sí, voy a ser su super amigo, voy a invitarlo a salir. No, 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 deja que las cosas fluyan. También otra parte puede ser la amabilidad. La amabilidad te puede ayudar a muchas cosas. Te crea como cierta empatía con la gente, y la gente lo puede notar. Entonces ahí es como de, oye, ese güey o esa morra es bien buen pedo, no es nada pretencioso, un pedacillo, o sea, no. También sea amable, pero no a un grado de hartar. Como de, sí, te pongo mi saco para que... No, o sea, tampoco, no tienes que ser lamebotas ni nada de eso. Pues sí, solamente sé tú y confía en ti y deja que las cosas se den. No fuerces nada. Sé tú mismo, siempre. Malado por Gali. Adiós. Son porquerías. Bueno, ya, mi consejo, no te agobies por... No toda la vida son amigos, créeme que habrá un punto donde te interese porque te dan un tipo de estatus. Pero después te das cuenta que no sirven, o sea, hay gente que nada más va a estar ahí como estorbando y otra que te va a estar ayudando. Entonces, no te agobies por eso, trata de ser más como el de que si llegan a hablarte, no te sirves a posibilidades, habla... Saca conversación. Si puedes sacar conversación, porque luego hay gente que dices tú así como de, oye, güey, ¿conoces este pedo? Y te dicen así como, no. Y te dan el cordón sin preguntarte el de, oye, sí, cuéntame. Y ya, trata de también igual ser tú mismo. No, tampoco finjas ser alguien más. Ese es mi consejo. Si te tratan bien, trata bien. Si te pegan, pues pega. Y si te... No. Besan, no al bullying. No. No al bullying. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Este fue nuestro tema de la semana. Suscríbanse, denle like y comenten.